El ejército ecuatoriano detectó infiltraciones de grupos irregulares en el territorio nacional, así lo confirmó el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín. Las operaciones de uniformados habrían repelido a dichas fuerzas subversivas. Como parte de los operativos que dieron como resultado determinar que existe infiltración de grupos irregulares, las Fuerzas Armadas habrían ejecutado acciones in situ y también de reconocimiento del área. Aplicación de drones para especificar los lugares exactos, incluyendo soldados tibias que son entrenados en las selvas. Los detalles de estas acciones de protección del territorio en la frontera norte son calificados por la autoridad de altamente satisfactorios. Tengan tranquilidad y que conozca que tienen Fuerzas Armadas, el ejército ecuatoriano altamente capacitado y profesional. El desenlace de las incursiones de Fuerzas Armadas han conseguido el decomiso de armamento, municiones y explosivos. De Puerto El Carmen hacia el extremo oriental hasta la triple frontera, que son los lugares en donde se han tenido reseñas de infiltración y que han sido repelidas. Los detalles de estas acciones militares se hacen públicas posterior al arribo del ministro Jarrín a Lago Agrio, para ponerse al tanto de las operaciones que se intensificaron en la zona desde el pasado 21 de agosto, informó Javier Rosero.